La torre de Babel es uno de esos misterios que ha fascinado a la humanidad durante milenios. ¿Quién construyó esta imponente estructura y por qué fue tan significativa en la historia bíblica? Más importante aún, ¿dónde se encontraba realmente? Estas preguntas nos llevan a explorar un relato que no solo habla de la ambición humana, sino también de un juicio divino que cambió el curso de la historia. En este video vamos a desentrañar el enigma de la Torre de Babel, desde sus raíces en la antigua Babilonia hasta su simbólica destrucción. Prepárate para descubrir cómo este relato milenario todavía resuena hoy, invitándonos a reflexionar sobre los límites del poder humano y la importancia de la humildad. La Torre de Babel, aunque no se menciona directamente en el Antiguo Testamento, está íntimamente ligada a la ciudad de Babel. Este nombre, que en diferentes etimologías significa puerta de Dios o confusión, es clave en la historia bíblica. Babel, situada en la antigua Babilonia, es el escenario donde se originó la confusión de lenguas, un evento que marcó el destino de la humanidad. Según la historia, la ciudad fue fundada por Ninrod y es la primera mencionada después del diluvio. Esta conexión entre Babel y la torre es esencial para entender la dispersión humana. La ciudad de Babel no era sólo una simple construcción, era la primera ciudad mencionada en la Biblia después del diluvio, un símbolo de las aspiraciones humanas. Su asociación con la torre de Babel nos lleva a reflexionar sobre el intento de la humanidad por alcanzar a Dios a través de la tecnología y la arquitectura. Pero la Torre de Babel también es vista como el lugar donde comenzó la diversidad cultural y lingüística, lo que transformó la historia de la humanidad para siempre. La confusión de lenguas en Babel es uno de los eventos más significativos en la historia bíblica. La construcción de la Torre de Babel, según la Biblia, Simboliza la desobediencia humana a la orden de Dios de esparcirse por la tierra. La torre, con su imponente estructura, representa la arrogancia humana y el avance tecnológico de la época. Al igual que los zigurats mesopotámicos, la torre de Babel tenía una forma escalonada, pero nunca llegó a completarse. Esta inacabada construcción nos recuerda las consecuencias de desafiar las órdenes divinas. Babel, como la cuna de la confusión de lenguas, marca el punto donde la humanidad fue dispersada y las diferentes culturas comenzaron a formarse. La construcción de la torre de Babel no fue un proyecto cualquiera, representaba la ambición desmesurada de la humanidad por desafiar los límites impuestos por Dios. Al intentar construir una torre que llegara al cielo, los habitantes de Babel desobedecieron la orden divina de esparcirse por la tierra. Esta edificación, más que una simple estructura, simbolizaba el deseo de centralizar el poder y la cultura, en lugar de dispersarse como Dios lo había mandado. Esta desobediencia es uno de los ejes centrales de la confusión de lenguas en la historia bíblica. El simbolismo detrás de la torre de Babel es profundo. Y multifacético. Para muchos, la torre representa la arrogancia humana al intentar alcanzar la divinidad por sus propios medios. Es un recordatorio de cómo el orgullo y la autosuficiencia pueden llevar a la ruina. Además, su diseño, posiblemente inspirado en los figurats de la antigua Mesopotamia, añade un elemento de fascinación histórica. Estos templos escalonados que servían para adorar a los dioses, pueden haber sido la inspiración para la construcción de Babel, aunque con un objetivo mucho más ambicioso y desobediente. A pesar de su ambicioso diseño, la torre de Babel quedó incompleta, lo que simboliza la incapacidad humana de desafiar exitosamente a lo divino. El proyecto, que comenzó como una muestra del avance tecnológico y cultural de la época, terminó siendo un símbolo de la fragmentación y la confusión de lenguas. Este fracaso no solo marcó el fin de la construcción, sino también el comienzo de la dispersión de la humanidad por toda la tierra, cumpliendo así con el mandato divino que originalmente habían intentado evitar. Este momento clave en la historia bíblica resalta la fragilidad de los esfuerzos humanos frente a la voluntad de Dios. La torre de Babel ha sido frecuentemente comparada con los tigurats mesopotámicos, esas majestuosas estructuras escalonadas que se alzaban en las ciudades antiguas como templos dedicados a sus dioses. Estos tigurats, construidos con ladrillos de barro, se elevaban hacia el cielo, simbolizando la conexión entre lo terrenal y lo divino. Aunque la torre de Babel no se completó, su forma y propósito recuerdan mucho a estos zigurats, lo que sugiere una influencia directa de la arquitectura mesopotámica en la narrativa bíblica. La semejanza entre la Torre de Babel y los zigurats no es sólo arquitectónica, sino también simbólica. Los zigurats eran considerados lugares sagrados, donde los dioses descendían a la tierra para interactuar con la humanidad. Sin embargo, la Torre de Babel, Tenía un propósito inverso. Los humanos querían ascender al cielo por sus propios medios, desafiando la jerarquía divina. Este contraste resalta la diferencia entre la adoración sincera y la arrogancia humana, siendo la confusión de lenguas el castigo por tal desobediencia. A pesar de las similitudes, la torre de Babel destaca por su incompletitud un recordatorio de los límites impuestos por Dios a las ambiciones humanas. Mientras que los Tigurats lograban su propósito de conectar lo divino con lo humano, la Torre de Babel se convirtió en un símbolo de fracaso y dispersión. Este contraste entre las estructuras finalizadas y la inacabada Torre de Babel subraya la importancia de la obediencia y la humildad en la historia bíblica, y cómo la confusión de lenguas fue una consecuencia inevitable de desafiar la voluntad divina. La ubicación exacta de la torre de Babel ha sido un tema de debate durante siglos. Muchos estudiosos y arqueólogos han intentado identificar el sitio original de esta estructura bíblica. Una teoría popular la sitúa en la antigua ciudad de Babilonia, cerca del actual Irak, donde una estructura masiva conocida como Etemenanki Podría haber sido la inspiración para la narrativa bíblica. Esta torre, dedicada al dios Marduk, era un figurat imponente, que bien podría haber sido interpretado como la famosa Torre de Babel en la tradición oral y escrita. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta teoría. Algunos sugieren que la Torre de Babel podría haber estado ubicada en otro lugar, dentro de la vasta región mesopotámica. Estas teorías se basan en la diversidad de figurads que existieron en la región, cada uno con características únicas que podrían haber inspirado la historia. Lo que es claro es que, independientemente de su ubicación exacta, la Torre de Babel representa un símbolo de los límites del poder humano frente a lo divino. Además, la búsqueda de la Torre de Babel no es sólo un ejercicio arqueológico, sino también un viaje espiritual. La incertidumbre sobre su ubicación exacta refleja la lección central de la historia. La dispersión de la humanidad y la confusión de lenguas son recordatorios de que hay límites que no deben ser traspasados. La falta de una ubicación definitiva también añade un elemento de misterio a la narrativa bíblica, invitando a la reflexión sobre las verdaderas enseñanzas de este antiguo relato. El mensaje central de la historia de la Torre de Babel en la Biblia es una poderosa manifestación del juicio divino. Los esfuerzos humanos por construir una torre que llegara hasta el cielo fueron un acto de desafío y desobediencia a la voluntad de Dios. En respuesta, Dios intervino, confundiendo las lenguas de los constructores, lo que resultó en la dispersión de la humanidad por toda la tierra. Este acto de confusión de lenguas simboliza no solo el castigo divino, sino también la importancia de la humildad y la obediencia en la historia bíblica. La confusión de lenguas en Babel no solo detuvo la construcción de la torre, sino que también marcó el comienzo de la diversidad cultural y lingüística en el mundo. Esta dispersión fue un recordatorio de que las intenciones humanas cuando van en contra de la voluntad divina, inevitablemente fracasan. La historia de Babel es, por lo tanto, un relato sobre los límites del poder humano y la supremacía de la autoridad divina, que resuena a través de las generaciones como una advertencia y una enseñanza. La narrativa de la Torre de Babel también subraya la importancia de la unidad bajo los principios divinos el lugar de la unidad basada en la arrogancia y el deseo de poder. La dispersión de las naciones fue un acto necesario para que la humanidad cumpliera con el mandato de Dios de poblar la tierra. Así, la historia de la Torre de Babel se convierte en una lección eterna sobre la relación entre el poder humano y la obediencia a Dios, y como la confusión de lenguas sirvió para realinear a la humanidad con el propósito divino. La historia de la Torre de Babel nos deja mucho más que un simple relato del pasado. Nos ofrece lecciones poderosas sobre los peligros de la arrogancia y la importancia de la humildad. ¿Cómo aplicamos hoy las enseñanzas de Babel en nuestras vidas? ¿Estamos construyendo nuestras propias torres, intentando alcanzar el éxito sin considerar los límites que debemos respetar? Reflexiona sobre cómo la confusión de lenguas y la dispersión de la humanidad nos recuerdan la necesidad de alinear nuestras acciones con propósitos más elevados. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir explorando temas tan profundos e inspiradores como este. Juntos, continuemos descubriendo las enseñanzas que la Biblia tiene para ofrecernos y cómo podemos aplicarlas para transformar nuestras vidas.